Okay. Okay, me escucho. Sí, right. So, I'm sorry, Manuel. So, what is your favorite subject? Okay, creo que lo logré poner ahí en el chat. The word subject. ¿Qué? Ajá, Manuel. So, my favorite subject, Is which one? ¿Cuál es? Creo que porque se refiere a ¿Qué es you, subject? el sujeto. No, no really. Subjects are los subjects, right? So, ¿quién sabe qué es la palabra subject? Cuando le pregunto materia asignatura. There you go. Ajá, Manuel. Science. Science, and how you spell it? S. Mm-hmm. C. Eight or I? I. I. Mm-hmm. E. Mm-hmm. N. C. E. Yay, there you go, science. Okay, perfect. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Xiomara, Stephanie, Xiomara, how are you, Xiomara? Let's see, Xiomara, what is your second name? My second name is Stephanie. Okay, and how you spell the word Stephanie? E-S-E-E-F-A-N-I. I, okay, perfect, there you go. Okay, nice. My goodness, el tiempo vuela. Let me share the screen. Let's see. So, we will practice, okay? Busquen ahí el alphabet para practicarlo, okay? So, we have these words, okay? So, let me see who... Vamos a ver. Rebecca Eunice, how you spell the word jump? Spell it. Deletréeme esta palabra, este nombre. Jump. J-O-H-N. Okay, perfect. Let's see. The next one is for Miguel Angel. This one, Sarah. S-A-R-A-H. H, okay, S-A-R-A-H, okay. Después lo voy a poner a hacer concurso de deletreo. Hay que deletrear rápido, ¿no? Que han visto los spelling bee, okay, así le ponen a los concursos de deletreo, los niños. Que sí, la palabra rapidito, right? Let's see, Jessica, Jessica Marielos. This one, Steven, Steven, this one. S-T-E-P-H-E-M. Okay, this one me deletreo, okay? H-E-M. Okay, perfect. Jessica Guadalupe, Catherine. K I T I or A? A. A. T H A. A or E? E. E R I N A. E. 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 Okay. Acuérdese, la E es E, right? La I es I y la A es 8, ¿ok?
en inglés, right? Es que ahí es donde tenemos que acordarnos del alphabet, ¿ok? Let's see, Joanna, Abigail, the last one, Chris. Facilito, le tocó Chris. Sí. ¿Me escucha? Yes, go ahead. Sí. Okay, perfect. Tenemos que practicar todos el abecedario. Tenemos que practicarlo. Lo voy a mandar allá a primer grado, ¿ok? Es que los nervios son teacher. No, hombre, no tiene que estar nervioso, tiene que estar relajado como el mango, relajado, okay? So, now we have a conversation right here, okay? We have a conversation y esta es la última actividad del día, okay? So, this is a conversation between Jennifer, Davey, and Steve, okay? So, I'm going to read the conversation just one time, okay? Listen the pronunciation, la voy a leer una vez nada más, porque el tiempo nos come. It says, excuse me, are you Steven Garson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, Davey, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, Davey. Nice to meet you. Okay. Vamos a leer una vez rapidito en español. Esta conversación está entre Jennifer, Davey, Steve. Por lo visto, son compañeros de clase. Le dice, disculpa, ¿tú eres Steven Garson? No, no lo soy. It's over there, está por allá. Como que yo le diga, mire, allá está, está por allá. Oh, lo siento. Y viene Jennifer y le grita, Steven, este es tu libro. Y viene Steven y dice, oh, es mi libro de matemática, gracias. Y le dice, Steven, tú estás en nuestra clase, ¿verdad? Y le dice ella, sí, yo soy Jennifer Miller, mucho gusto conocerte. Y después le dice, Steven, le dice, hey, Davey, ella es Jennifer, ella está en nuestra clase de matemática. Y Davey le dice, hola, Jennifer. Y Jennifer le dice, hola, Davey, mucho gusto. Ok, nice. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siento que tenemos, híjole, 4 minutos. Vamos a hacer grupos. Tríos, ok, porque son conversaciones entre tres. ¿Y qué va a hacer usted? Rapidito, ¿quién es cada uno? Yo mando al grupo al grupo de WhatsApp la conversación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a grabar, ok, me va a grabar la conversación con su grupo, son tres. Déjenme crear acá porque creo que queda un cuarteto. Quiero ver, 3, 3, 3, 3, 3. Vale, solamente queda un grupo de 4. Deje ver, no, ah, pues no. Todos quedan de 3. Sí, todos quedan de 3. Rapidito decidan quién es quién y me van a mandar el voice note, mensaje de nota de voz al grupo del WhatsApp. Rapidito, ustedes graban la conversación, que son unos 30 segundos lo más. Todos tienen que participar porque están cabalitos, 3 en cada grupo y son 3 personas. No importa que sea Davey, un niño, una niña, no importa. Los nombres los pueden cambiar, pueden decir, hi Jessica, hi Miguel, hi Neftali, en vez de Steven Garson, que saber quién es, right? So, una vez más, vamos a trabajar en equipo de 3,
van a grabar la conversación, que son unos 30 segundos lo más, y la van a mandar al grupo del WhatsApp. ¿Okay? No me la mande a mí, mándela al grupo de WhatsApp. ¿Está clara la indicación qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 minutos nada más. ¿Sí? Solo una consulta, eso último yo no le alcancé a escuchar. ¿Los nombres, vamos a usar los nombres de nosotros o así como está en la conversación? Como ustedes quieran. Si no quieren cambiar los nombres, así déjenlo. Pero no quiere decir eso, ponga el suyo. Okay. Ahí como quiera el equipo. Nice, tenemos 4 minutos para grabar. Entre el grupo, decida quién tiene un teléfono ahí rápido a la mano, con WhatsApp, lo pone y lo manda al grupo. Y eso es todo, ¿ok? So, let's do it right now.
Okay, welcome back, welcome back. Nice. So, my goodness. Hello, 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 hello. Nice, welcome back. Nice. So I do have some audios. I do have some audios in the group, but not all. ¿Qué pasó con los audios? Tengo ahí como 4 o 5 nada más. So tuvieron problemas técnicos. Vale, es en la primera vez. Nosotros mismos. Digamos cómo grabarme. Es que en el caso de nosotros, en mi casa, pues, yo estoy con el laptop y el sonido de esto no funciona. O sea, si yo quito los audífonos, no se escucha nada. César igual solo tiene el celular y no podíamos grabarlo para estar viendo la imagen. La compañera igual, o sea, no hallábamos cómo grabarlo. Ok, ok, bien. Bueno, está bien. Ahí, si saben con quién y lo pueden mandar después, no hay problema. Y si no, pues igual, no hay problema. Este es el primer audio de muchos que vamos a hacer, ¿verdad? Hoy era un chiquitín de 30 segundos, la otra semana va a ser de 1 minuto y así vamos a ir grabando para que usted se escuche. No es para que solo mandar el audio y ahí escuchen el suyo, escuchen el de los compañeros. Pero aquí estaba escuchando yo un par. Mira. O sea que sí lo podemos mandar después. Sí, si usted sabe con quién trabajó, no me lo pueden poner. Si la idea es que hagan la práctica. Si estoy, yo no le voy a poner aprobado o reprobado porque lo mande o no lo mande. Las tareas ya sabe usted cuáles son. Ok, pero la idea es que usted practique. Eso es lo que yo quiero, que usted hable inglés de una o de otra manera. Ese es el objetivo. No, fulano no lo mandó reprobado. No, si yo ya le dije no apruebo ni repruebo a nadie. Ok. So la idea es que usted practique, que usted se grabe y se escuche cómo está pronunciando las palabras. Ok. Ese es el objetivo de la actividad. Next week igual vamos a hacer un par de grabaciones también la otra semana para que usted vea cómo va progresando, ¿ok? So, el abecedario, practíquelo. No es mentira, ponga un videito ahí en el teléfono. En vez de estar viendo TikTok, cosas que no le educan, busque TikToks del abecedario. Ya va a ver qué va a encontrar. Y eso vea los TikToks de los spelling words, ¿ok? So, practique. Y eso es la idea, ¿ok? Usted quiere aprender, busque la información, practique para que aprenda, ¿ok? So, ya los estoy desvelando, quiero ver, 3 minutos, tengo que validar el attendance. Voy a mencionar los que no tienen asistencia, ¿ok? Si no lo menciono es porque usted ya tiene la asistencia. Cristian Alberto. Presente. Ok, usted no le había puesto asistencia. Cristian Edenilson. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. No está. Javier Enrique. Javier Enrique. No está. Joaquín Antonio. Joaquín Antonio, no está. Kelvin Giovanni. Oscar Alberto. Ricardo Misael. Ricardo Misael. Rocío Yvette. Ok. Si no lo mencioné, usted ya tiene la asistencia. Solo mencioné los que no tienen asistencia, igual no están. Ok, so time is over, ya el tiempo se nos fue. So tomorrow it's our Friday, tenemos clase, es nuestro viernesito mañana. Ok, and we are going to continue. Ok, we are going to practice
more words, ¿ok? Vamos a hacer otra actividad mañana y así vamos a ir tratando de hacer algo diferente todos los días para que ustedes vayan practicando y usando el idioma, que ese es el objetivo, ¿ok? So, thank you and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Good night, good night. See you. Good night. Take care, ¿ok? Bye-bye. Bye. Take bye, care. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Perdió El Salvador.